Hola, soy Juanjo. Yo soy Alex y esto es Recordando el Spectrum CTEC, Spectrum episodio quinto. Exactamente. Y aquí estamos a la vuelta, de vuelta y estaremos a jugar a nuestra primera licencia de una película. Una película, especialmente de una película que nos gusta a todos. Porque no se puede ser más ochentero que esta película, creo. Los Goonies. Exactamente, con nuestro amigo Sam del Señor de los Anillos, cuando todavía era un niño. Fue una película que, bueno, la verdad es que es una película que era. Bueno, es un clásico de los 80. Tienes todo. Tienes el niño asiático, el niño Eduardo. gordito con A. Luego tienes el héroe que tiene asma, por Por supuesto. supuesto. Tienes la chica, el chico. Tienes todos. Tienes los malos. Tienes los malos. Italianos, Los los Fratelli. Fratelli. Mafiosos, efectivamente. Tienes un pueblo pequeño con problemas económicos. Tienes todo. Y por supuesto, como vendió un mogollón y por aquel entonces, bueno, las licencias las repartían como con las magdalenas, era bastante fácil. Bueno, pues Datasoft consiguió la licencia y produjo el juego para Commodore 64, la familia 8 bits de Atari, y creo que también el Apple II, me parece. En el año 65, que es cuando salió la película. La versión de ZX Spectrum salió en 1986, En el es 86, exactamente. un año después. Sí, y fue publicada Paragon Programming. sí, bueno, ese es el autor del port. Se publicó por US Gold inicialmente, pero bueno, yo imagino que la versión a la que jugué yo sería de Herbe Software, que es el que solía importar los juegos en España desde Reino Unido. Y bueno, este juego es para Spectrum de 48K y yo no podía jugar en casa. Pues yo Me costó tenía porque lo tenías el más 2A, que eran 128K, y usted pensará, bueno, con el 128K, ¿a qué juegos puedes jugar? a todos. Efectivamente, eso pensaba yo. Todos Pero menos el de No es cierto. Aparentemente, no sé si es porque había algún problema con mi unidad, algún tema de memoria de la versión de. No, porque no. Bueno, las máquinas de Sinclair se conoce que algunas de ellas tuvieron problemas, algunas versiones no funcionan. Bueno, tenían sus pegas. Y bueno, pues este juego, al menos, puede ser que fuera la cinta. Porque mi amigo tenía original, no funcionaba. Vamos, no, me quedé sin jugar. Porque, bueno, compañeros del colegio que tenía un Spectrum Plus, que era el de 48K, pero no el de teclas de goma, sino ya el que tenía el teclado, que es el que Ese. tengo yo ahora en casa. Y bueno, nos intercambiábamos juegos, me dejó este para jugar, no pude jugar, y he jugado, pero he jugado en su casa. Que con el de Porque 48K. recordemos que este juego es uno de dos jugadores, pero jugadores, o sea, hay que tomárselo con una pizca de sal, es No, por bueno, turnos, sí, un juego de haces turno, jugar sí, por pero bueno, turnos. el caso es que, pues, tampoco es que jugáramos los dos, simplemente, pues, creo que era más bien uno jugaba y Miraba, íbamos por turnos. hacía comentario. Sí, que por cierto, es 48K si tiene música, y la música suena según jugamos, Sí, no, tampoco. pero es bastante horrible. Hubiera sido mejor que no lo hubieran hecho, pero bueno, sabemos que con el 48K no tenemos un chip dedicado al sonido, entonces eso significa que la CPU tiene que ser la encargada de reproducir el sonido con el beeper. Y bueno, este juego Con la carga tenemos sí, salen bastantes pantallas de demostración. Son 8 pantallas, que es una especie de arcade plataformas puzzle, en el que normalmente, bueno, llevas a dos personajes de la película Necesitas trabajar en equipo y hacer una secuencia de de acciones acciones. para pasar a la siguiente pantalla. No sé, creo que ya era hora que jugáramos un juego que no fuera tan bueno.
Pero bueno, tiene su gracia, no, no está tan mal. La música sí que es un punto. Recuerdo que mi amigo con el problema del beeper, porque el beeper no tiene volumen, entonces lo que teníamos que hacer era enchufarle para que la salida del audio saliera la televisión y entonces controlar el volumen, porque el beeper suena el volumen que suena y ya está. No suena muy fuerte, pero en este caso la música era un poquito, tostón. Entonces, aquí como se puede ver, nos deja jugar un jugador porque solamente tenemos que teclado. Si tuvieras un joystick enchufado, creo que es cuando se activa la opción de dos jugadores. No recuerdo que nosotros jugáramos nunca dos jugadores y no recuerdo que... O no sé si es que lo puedo cambiar. No. Sí, efectivamente lo puedo cambiar. Podemos cambiar el menú. Efectivamente. Con dos jugadores es keyboard con Keystone, con joystick Keystone, que no tenemos uno para probar. Y bueno, un jugador y el teclado. Entonces vamos a ya empezar a jugar. Y bueno, llevo aquí. No sé qué personaje es este. Creo que es el Gordi. Bueno, no sé cómo sería la versión original, pero la versión en español era Gordi. Que era el niño gordo. Las teclas son OPQA. Espacios pausa. Bastante inconveniente. No salta. Porque no, 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 salto es arriba, son OPQA y con mayúsculas Cambias de es personaje. acción y cambio de personaje. Entonces este que lleva la gorra es posible que sea nuestro amigo el personaje asiático para de la película. Ya podríamos habernos Entonces preparado y habernos no, 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 esto los es. nombres, sabernos los nombres de los Esto personajes. es, aquí te pillo, aquí te mato gaming. De hecho, De hecho, ni siquiera sabemos jugar a este videojuego bueno, y vamos a no, a ver, perder. esto me acuerdo de haber jugado con mi amigo, con Sergio. De hecho, estamos imprimiendo billetes y cuando estamos imprimiendo billetes, El Fratelli sale. la abuela de los Fratelli, No, es la madre. bueno, la madre de los Fratelli, Está ahí todavía. sale fuera y empieza a hacer el tema de coger los billetes. Entonces, podemos ir con Gordy. Por cierto, si recordáis, esa es la escena más famosa de toda la película. Cuando Entonces, empieza. con Gordy, si no me equivoco, pues yo pensaba que ahora estoy súper confuso porque estoy cambiando de personaje. ¿Por cuál es la declaración? Ah, la M. Perdón, claro, esto es para los 48K y efectivamente, la declaración es la M. Entonces, si no me equivoco, aquí hay un. Un píxel perfecto. No sé exactamente qué es lo que tengo que hacer, no recuerdo, pero. ¿Pero qué intentas hacer? Bueno, lo que estoy intentando hacer aquí es porque hay una chimenea. Y según recuerdo yo, en el juego este, igual que hemos empujado la silla y hemos saltado, eso estaba completamente seguro que era así. Lo que tenemos que hacer aquí con el tema del agua, esta que es una. Seguro que no es la M. Qué barbaridad. Me va a tocar leer el manual. Para ver cuál es la tecla. Pero yo diría que es la. Espacio es la pausa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se puede quitar la música! Mayúsculas T. Increíble. Tener que haber esperado que más, casi pues más de 20 años Para saber que se puede jugábamos quitar enchufándolo la a la M. tele y quitándole el volumen, porque era un tostón. Bueno, aparentemente. Sí, aparentemente. Efectivamente, resulta que es. Es la tecla de mayúsculas. Pero no lo entiendo porque estoy cambiando de personaje. A ver si es que. No, no, si dejo de imprimir dinero, la señora Fratelli me va a causar problemas. Pues yo diría que. No, estoy mirando las teclas en el manual. OPQA. Mayúsculas es ¿Es disparo. posible que sea el que depende del personaje? No me digas.
No lo sé, Sí. no lo sé. Oh, no tengo ni idea. Fíjate. Bueno, después de haber conseguido quitar la música, es ese ya el segundo. Esto va a ser increíble. Si resulta que tiene algo que ver. Vamos a ver. Cambio de personaje. Subimos con Gordy y nos ponemos a imprimir dinero. Y ahora nuestro amigo. Vamos a ver. No, me está cambiando de personaje. De hecho, cuidado. Es que no sé qué puedo hacer. Creo que era eso lo que había que hacer. Sí, ¿y Bueno, qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? no sé, aleatoriamente. Me he puesto a saltar delante del tema del agua. Y bueno, estamos debajo ya en el sótano. Hemos pasado con uno. Tenemos que conseguir que Gordy baje. Efectivamente. Y el problema que tenemos con Gordy es que tenemos que ganar de mano a la Fratelli. Entonces, si no me acuerdo, no recuerdo mal, el truco es esperar que la señora Fratelli se vaya lo más lejos posible de donde caen los billetes. ¿Vale? Para que nos dé tiempo. Entonces, subimos, nos ponemos en. Un momento. Es que todo tiene que estar coordinado. Subimos, nos ponemos a imprimir. Y mientras ella va por ese billete, nosotros. No, no ha funcionado. Bueno, a ver, esto es así. Estoy completamente seguro. Lo único que tiene que ser. Que esté lo más lejos posible. Y como la prensa baja. Más o menos el tiempo. No. No, 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 no. Es que así no nos va a dar tiempo. Bueno, el juego es eso, ¿de acuerdo? Son puzzles. En este caso son 5 vidas. Entonces, como la prensa tiene que bajar, creo que tengo que empezar a subir. Porque. Y cuando cae el billete. Yo creo que nos puede dar tiempo. Porque creo que el problema no es que nos vea. El problema es que nos dé tiempo a llegar al hoyo antes de que nos coja. El problema está en que si dejo desde que sale el último billete hasta el billete, los billetes bajan muchísimo más rápido de lo que nuestro amigo Gordy puede reaccionar. Entonces tiene que ser soltar el billete, salir corriendo. ¡Ah! Me he quedado enganchado. A ver. Es que el juego tampoco te creas que. Esto no está tampoco. Pero mira, tiene que ser que ya está lejos. Soltar el billete y empezar a correr. Y más vale no quedarte. Desde el Enganchado. segundo piso. Bueno, vamos a intentarlo una vez más. Fíjate lo interesante que era quedabas a jugar con un amigo y al final no. Tengo que ser muchísimo más ágil en el planteamiento. Ahora creo que sí, porque la señora Fratelli estaba bastante lejos. Oh, que me coge, que me coge, que me coge. Oh, no, me he pasado de largo. Bueno. Es intenso, es intenso. Hay que reconocer que es intenso. Yo creo que va a dar igual. Y no Sí, sé por qué me da la sensación tiene razón. que. Porque creo que la velocidad es la misma. Pero siendo fieles al tema de la película, creo que vamos a dejar a el asiático. Creo recordar que era mucho más atlético que Qué Gordy. borde. Y vamos a ver, que yo no escribí el guión. Entonces, un personaje puede bajar ya de entrada. Porque va a dar igual. Al menos el tema del fuego no lo hemos tenido que repetir. No. La de mover la silla así, por algún motivo. Ahí lo tienes. ¡Oh! Este es mucho más ágil. Lo veo, lo veo, lo veo, lo puedo conseguir. ¡Oh, no! ¡Me he vuelto a enganchar! No. Vamos a ver. Un último intento. Por los viejos tiempos. No, tiene que ser. La señora Fratelli tiene que estar muchísimo más lejos. Como la prensa sube y baja, ahí sí, me he enganchado un poco, pero aún le. No, lo siento, pero no. Claro, y ese es el problema. Trabajo en equipo, en este caso no es demasiado complicado, la verdad, es que el puzzle es. Imagino que si son 8 Se puede pantallas ya era conseguir. complicándose. Hemos visto en la demo. Escenas de la película con la calavera, el tesoro de Billy el Tuerto o nada.
Qué barbaridad. Si me viera Sergio jugar esto. Qué mal. Fatal. Bueno, vamos a esperar a que el señor Fratelli se vaya. Imprimimos un billete, solamente uno. Y esta va a ser la buena. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Bueno, la verdad es que yo no sé si el juego está bien hecho o no. Si es un problema de implementación, de diseño. Pero ya te digo yo que cuando nosotros jugábamos, esto era más cuestión de qué malo soy jugando al juego. Más que un tema de. Pues ahí que estamos con el Gordi que nos ha parecido un poquito más fondón. Pero. El Gordi ha estado más cerca. De hecho. Y nada, no he jugado al resto de. No conozco el resto de versiones. Vamos, imagino que serían un. Tampoco has jugado al resto de pantallas. Bueno, quiero decir, no he jugado al resto de conversiones. O sea. Pienso que. Fíjate lo fácil que se le sacaba el tema a una licencia. Te dan licencia Sí, para. claro, te dan la licencia y tampoco tienes que ser fiel a la película, digamos. Bueno, Es ahí sí que que hay los... alguna escenilla y tal. Está la prensa a punto de soltar el billete. Así que cuando esté lo más lejos posible, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. No te enganches. No te enganches, hombre. No te. ¡Ah! Oh. Bueno, he intentado por darle un poco de presión al tema, pero estaba claro que no llegaba. Vamos a ver, nos quedan dos vidas. Yo creo que. En nuestra ya clásica calidad como jugadores. Fíjate, y una cosa Supuesto. que me parece mal. Que tengamos que hacer el tema con la silla. ¿Eh? Porque imagino que lo de la silla es necesaria. Vamos a probar sin la silla. Sí, sin la silla no. Es bastante raro que en el tercer piso necesites la silla, pero en el segundo... A ver, imagino que es un tema de producción. Recordemos que la película fue producida por Steven Spielberg y claro, el tema de la producción. Si te das cuenta, incluso la escalera de abajo es un poco más pequeña. Es un poco más pequeña. De todas formas, creo que puedes saltar, que subir por ella. Sí, puedes subir, puedes volver si estás Y para apurado. atrás. En fin, vamos a ver si conseguimos. No, tiene que estar mucho más lejos. Cuando empiece a salir, lanzamos la prensa. Tiene que ser que nos dé el mayor margen posible. Y no engancharnos. Estamos. ¡No! No, Bueno, nos queda una nos vida. queda una vida. Yo creo que esta es la definitiva. Y con una vida, por supuesto, vamos a cumplir, a finalizar las 8. Las 7 pantallas restantes. Recordemos que esto no es un long play. Que aquí. De hecho. Aquí demostramos De que no hecho. sabemos jugar. Bueno, esta pantalla recuerdo más o menos cómo funcionaba, pero de haber jugado hace años. Pero que. Vamos. Poco más que probar que el juego carga y. Y ahí vamos. Como auténticos valientes. Venga, Fratelli. ¡Oh! Pensaba que estaba en la secuencia de bajada. Vale, esta es la Bien, mía. muy bien. Esta Tú es la mía. puedes. No. ¡Qué ventaja, qué ventaja! Tú ¡Señores! puedes. ¡Oh! ¡Oh, maldito Fratelli! ¡Ah! Podría tardar un poco más, pero no. No, la Fratelli. En fin. Está a punto. Echamos el billete y es una carrera por nuestras vidas. Es que es muy rápida cogiendo el billete. No ha llegado a salir afuera. Es que qué injusto. Qué injusto. Yo no sé si había otra forma de pasarlo, pero creo recordar que la clave está, que la señora Fratelli tiene que estar lo más lejos posible para que nos dé margen. Y bueno, aquí el torpe operador del teclado nos va a coger. Lo está haciendo sufrir. En fin, fíjate con lo que nos entreteníamos hace años, ¿eh? Bueno,
iba a decir, con Sí, lo que pasar se entretiene un crío, ¿no? Con lo que se. horas y horas. Horas y horas, efectivamente. No, Si porque. fíjate que se me está moviendo la silla, tú fíjate la presión. Creo que según vas pasando pantallas, vas cambiando los personajes, porque el tema de los Goonies en la película era una tropa, eran varios personajes. Entonces, oh, pensaba que estaba otra vez. Vale, ahora sabemos que está bajando. Con lo que el punto óptimo de la Fratelli no ha sido óptimo y me he enganchado nuevamente. Esto es humillante. Vamos a ver si imprimimos el billete y no, es imposible. Vamos a intentarlo la última vez. Salga lo que salga, sacrificamos a nuestro amigo. Sabemos que en la película lo consiguieron. Pero bueno, pero en la película tampoco llevan un píxel perfecto ahí, que como no toques el tema perfecto te quedas enganchado. Creo que no lo voy a conseguir. No. Pero Sí, es posible, es posible. ¡Ah, oh, sí. sí! Lo hemos La hecho. señora Fratelli, que fíjate que se ha dado la vuelta y ha dicho, ¿yo qué estaba haciendo aquí? Me da Madre la mía. sensación que Ojo, iba. ojo, yo creo que deberíamos dejarlo Bueno, aquí. déjame que me maten la vida que me queda. Que lo hemos sufrido. La segunda pantalla. No sé, la de trampas. Esto es un típico puzzle de secuencia. Vale, hasta aquí bien. Muy bien. A ver qué tienes que hacer. Tienes que llegar hasta No, la llave. tengo que llegar hasta la llave. No tengo demasiado claro. Eso que acá. ¡Ah! Oh, efectivamente, Bueno. este es un juego justo. Tenemos derecho a la vida cero. No tenemos vidas, pero vamos a intentarlo. Este creo que es el protagonista. O al menos se parece bastante a Sam del Señor de los Anillos. Es Vamos a por ver. la forma, las redondeces Por la y. forma de andar. Ah, es que hay un tema que a saber qué es, que baja y es lo suficientemente asesino como para matarte. Pues será. De hecho, va recorriendo, no sé lo que es, pero. Oh, bueno. Game over. Importante documento, con mayúsculas T, quitamos la música. Bien, recordad eso para la próxima vez que queráis jugar al Pocas veces Agonis. tenés esa opción porque ellos lo sabían. La música Era mala. era Bueno, no es que fuera mala, es es un poco tostón. sí. Pero bueno, tiene su mérito, ya te digo. Fíjate que aquí la Fratelli vuelve al tema. Esto no recuerdo de una bandera pirata, no sé exactamente qué es. Pero vamos, hay ocho pantallas. Está claro porque lo he mirado en el manual. Y de hecho te comentaba la puntuación. Que si sales de una pantalla son 1000 puntos. Tenemos en Y te total dan mil puntos. 5000 puntos por cada Goonie que tengas en reserva. Y esto creo que es el final de la pantalla final. Con un pollo tirando una calavera. En fin. El famoso pollo de la escena del pollo es muy importante. Es crucial en la película. No recuerdo tanto. Creo que esa. Igual no, he perdido el detalle. Pero bueno. Ya hemos dejado conversiones. Esto es nuestra primera licencia de una película. Y que fue la segunda fuente de inspiración de muchos juegos de Spectrum. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te ha parecido los Goonies? Me gusta que empecemos a jugar a juegos de puzzle. Sí que sigue siendo injusto en el sentido de que si fuera un juego de ahora, la gente se quejaría. Bueno, los Pero controles no son nada malos. Fíjate, no, esta los pantalla tiene buena controles, pinta y una campana y todo. las ideas, es interesante, es más. Ten en cuenta que tiene que durar. Y si son ocho pantallas, Claro. esto en Es muy, cualquier. es un juego muy corto para ser. Fíjate el de que se rompe el suelo con las. Yo imagino que en algún momento, en cualquier revista de la época, te hubieran hecho Un un walkthrough. walkthrough, efectivamente. Y hubieras tenido todas las pistas. Pero vamos, fíjate, no Aún está mal, así. razonablemente digna, es una cosa rara, pero. Oye, serán los 80, los Goonies, a mí me gustó cuando la vi de pequeño y. Esto era. Había que escapar de los Fratelli y conseguir el tesoro del tuerto. Muy bien,
Pues ya veremos qué jugamos la semana que viene, pero hay que pensarlo. Quizás vayamos a probar con otra licencia. O quizás podemos buscar un juego original, que no sea ni conversión, ni portado, ni licencia de. Porque bueno, este es un port de. Es una versión del juego que salió para otras máquinas, pero. Bueno, es una licencia, pero no es una licencia que saliera juego exclusivo para Spectrum, que algunos sabían. Muy bien, pues creo que por hoy eso es todo. Hemos acabado por esta semana, pero la semana que viene volveremos. Recordad que podéis suscribiros, porque, bueno, si os ha gustado, pues os suscribís y así no os perdéis el siguiente. Y si no os ha Y gustado, a lo mejor el siguiente os gusta más. así que merece la pena también. Bueno, hasta luego. Adiós.